Bueno, vamos a terminar el cursillo con una discusión de otro problema clásico, que es el problema de tres cuerpos. Tres planetoides, satélites o estrellas, lo que sea, tres cuerpos interaccionando bajo la atracción gravitatoria newtoniana. Vamos a numerarlos 1, 2 y 3, y sus distancias relativas pues van a ser R1, 2, R2, 3 y R1, 3. No se conoce en general una manera de integrarlo. Tenemos tres coordenadas más. Al añadir este tercer cuerpo, hay otras tres coordenadas generalizadas. Y tres momentos, o tres velocidades generalizadas. Con lo cual, son otras seis variables a tener en cuenta. Sin embargo, no hay más cantidades conservadas. Se sigue conservando la energía, el momento angular, el momento. Y no hay bastantes cantidades conservadas que nos permitan repetir el truco del problema de dos cuerpos, que fue integrar las ecuaciones diferenciales una vez empleando la conservación de la energía del momento angular y reducir el problema a un plano, etc. Entonces, este problema en general se trata numéricamente. Las soluciones numéricas son inestables. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno varía las posiciones y velocidades iniciales de los cuerpos ligeramente, puede obtener soluciones muy distintas, ¿vale? No hay un procedimiento que permita hallar la solución general a cualquier tiempo t con un margen de error prefijado epsilon y un número fijo de operaciones. Si pido las tres cosas, un número fijo de operaciones para obtener error epsilon. A un tiempo prefijado t arbitrario, pues no tenemos un algoritmo numérico que pueda hacer esto, ¿vale? Bueno, simplifiquemos un poco. Vamos a pensar en el problema plano. Este cuerpo no puede salirse, de manera que el plano de la figura no puede rotar. No podemos hacer que el tercer cuerpo, el 1 y el 2 sabemos que están orbitando en un plano, bajo el potencial newtoniano. Al añadir el 3 puede orbitar alrededor de ellos o salirse del plano. Bueno, pues si hace eso, el plano, como los tres vectores siempre van a formar un plano, no son únicamente independientes, pero lo que pasa es que el plano está girando. Bueno, pues vamos a ignorar esa rotación y tratar solamente el problema plano. Bueno, pues aún así, el problema no es integrable. Lagrange estudió este problema en detalle y encontró cinco soluciones. Son soluciones al problema plano de tres cuerpos. Hay tres que son puntos lineales. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí el centro de masas. Dos cuerpos están de un lado del centro de masas, pongamos el 1 y el 2, y otro cuerpo está detrás del centro de masas, digamos que es el 3, y los tres caen sobre una línea. Entonces ahora se están moviendo, el centro de masas sí se puede separar y permanece constante, podemos ponernos en el sistema de referencia en el que el centro de masas está en reposo, y bueno, los cuerpos se pueden mover manteniendo el mismo centro de masas, de manera estable. Esa configuración lineal es estable. Bueno, no es estable, lo que es una solución de las ecuaciones de movimiento. Esa configuración lineal es una solución de las ecuaciones de movimiento. Bien, la otra configuración es la triangular, en el que los tres cuerpos pues se están moviendo alrededor del centro de masas. Entonces, los puntos de Lagrange se dan en el problema restringido. Estas son las soluciones de Lagrange. El problema restringido consiste en considerar un planetoide satélite M3, que va a ser simplemente mu, y esa masa es mucho menor que las otras, M1 y M2. Entonces, bajo esas circunstancias, el planetoide M3 apenas perturba las órbitas de 1 y 2. Eso quiere decir que 1 y 2 se mueven
según el problema de dos cuerpos que ya hemos resuelto, y tres, cae ahí, se adapta, se mueve como le indican las fuerzas gravitatorias de los demás astros en el sistema, pero no les afecta. Es decir, no hay retroalimentación de lo que le pase a 3 sobre lo que les pase a 1 y 2. Bueno, entonces vamos a tomar las órbitas 1 y 2 como las de Kepler. Y para simplificar la discusión vamos a tomar las circulares. Esto es una simplificación que se puede levantar. ¿Vale? Bien, pues las posiciones donde se puede depositar el tercer cuerpo son precisamente los puntos de Lagrange. Y hay 5. ¿Vale? Vamos a verlo. Entonces, vamos a empezar por ver qué hacen los planetas 1 y 2, los planetas mayores. Bueno, esos planetas mayores, M1 y M2, giran con velocidad angular omega alrededor del centro de masas. Entonces, la frecuencia angular omega está dada por la tercera ley de Kepler. Así que es G por la suma de las masas, como ya hemos visto, esto era la constante kappa en el problema de los cuerpos, dividido por la distancia entre ellos, que era R1,2, elevado a la tercera potencia. Lo que se sigue a la tercera ley de Kepler. Entonces, este es el centro de masas. Por aquí está el cuerpo 1 y por aquí estará el cuerpo 2. ¿A qué distancia de respecto al centro de masas? Pues esto ya lo sabemos calcular. Esta posición es menos A y esta posición es más B. Y vienen dadas por R1,2, que es la distancia total entre 1 y 2, veces el factor M2 entre la suma de las masas. Y B, que es R1,2, veces el factor M1 entre la suma de las masas. Nos acordamos que el más ligero está más lejos del centro de masas, porque la distancia de un cuerpo es la distancia entre la distancia de un cuerpo al centro de masas es la distancia entre ellos pesada con la masa del contrario. Bien, pues eso es lo que están haciendo los planetas 1 y 2. Están en esta situación, eso es el centro de masas, y ahora giran con velocidad angular omega. ¿De acuerdo? Así que todo el sistema está girando en un plano. Bueno, pues una cosa que podemos hacer para encontrar los puntos de Lagrange de manera sencilla, y que pueden ver en el libro de Antonio Rañada, es colocarnos en el sistema de referencia no inercial en el que 1 y 2 están en posiciones fijas. En ese sistema de referencia, que gira con velocidad angular omega, 1 y 2 están clavados en su sitio, de manera que es un sistema de referencia donde el sistema de los cuerpos es estático. Bueno, pues ahora añadimos el planetoide. Entonces, ¿qué ve el planetoide en ese sistema de referencia? Vamos a asumir que las tres masas son puntuales. Bien, entonces su energía cinética va a ser mu medios de x punto menos omega i al cuadrado más i punto más omega x al cuadrado más z punto al cuadrado, como siempre. Tenemos el vector x, y, z, el vector angular omega apunta en la dirección de z, y entonces la velocidad en el sistema no inercial es la velocidad en el inercial más lo que viene de la rotación de los ejes, que es omega por x. Entonces aquí vemos la velocidad en el sistema inercial, x punto y punto z punto, más estos dos términos, que son omega por el vector x y z. Como omega es paralelo a z, no hay componente z, esa se anula. Fenomenal. Tenemos la energía cinética, al elevar al cuadrado y multiplicar por la masa entre 2. ¿Qué vale el potencial? Es un potencial newtoniano, así que es proporcional a la masa del planetoide y a la constante de Cavendish. Y después, M1, la masa del primer astro, por la distancia del primero al tercero, que es el planetoide, y la masa del segundo astro, dividido por R2,3. Aquí, claro, nos sale R1,2,
R1-2 aparecía en el problema de los cuerpos. Bien. ¿Qué son R1-3 y R2-3? Pues si colocamos al planetoide por aquí, donde sea, R1-3 es esta distancia y R2-3 es esta distancia. Y las podemos construir sumando coordenadas cartesianas. O sea que podemos decir que vamos hasta menos A o hasta 3 y resolvemos ese triángulo. Este lado es menos A, ese lado son las coordenadas de 3. La diferencia de los dos vectores me tiene que dar la distancia de 1 a 3. Veamos entonces, R1-3 es la raíz de X más A al cuadrado. Y como esto está a lo largo del eje X, en Y y Z no hay que restar nada, así que Y al cuadrado y Z al cuadrado. Y R2-3, pues parecido. R2-3 es la misma raíz con Y al cuadrado y Z al cuadrado, excepto que ahora el otro planetoide, en vez de estar en menos A, está en más B. Con lo cual aquí queda X menos B al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Esos son R1-3 y R2-3. Pues ya podemos obtener las ecuaciones de Lagrange. T menos V es el lagrangiano. Aplicamos el procedimiento habitual. El potencial efectivo es V menos la energía cinética. Y lo que voy a coger... Un momento. Listo, ahora. Vamos a tener las ecuaciones de Lagrange. La primera, si derivamos aquí respecto a la velocidad, el 2 cancela ese 2 y me queda mu por x punto menos omega i. Y como hay que derivar una vez más, respecto al tiempo, pues va a quedar mu por x segunda menos omega i punto. ¿Vale? Y ahora va a haber una fuerza. Que va a venir al sacar la dependencia en x de esta omega x y del potencial. Entonces la parte que viene de la energía cinética escrita en el sistema no inercial la voy a agrupar con el potencial en un potencial efectivo, que es lo que quería decir. Ese potencial efectivo va a ser el potencial menos T0. ¿Vale? La parte de la energía cinética que me arrastra esa dependencia. Bueno, entonces esto es menos g mu m1 entre r1-3 más m2 entre r2-3 menos mu omega cuadrado partido por 2 x cuadrado más y cuadrado. Y lo mismo para las otras coordenadas. Mu por y segunda más omega x punto es menos la derivada respecto a y. Y mu z segunda, y aquí no hay otro término, es igual a menos la derivada del potencial efectivo respecto a z. Algo así. Bueno, entonces, este potencial efectivo no depende de z. Porque aquí salía z punto, bueno, sí depende de z, pero es par. Lo que no depende es de z linealmente. Aquí sale z punto cuadrado, esto no depende de z, y lo que interesa es que la z entra aquí cuadráticamente. O sea que depende de z, pero no linealmente, sino cuadráticamente. Es par en z. Bien, ¿eso qué quiere decir? Si el potencial es par en z, la derivada del potencial, que es la fuerza, tiene que ser impar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Si una función es impar, aquí es positiva y aquí es negativa. Y al pasar por cero, se tiene que anular, porque tiene que cambiar de signo. Así que el potencial efectivo
es tal que la fuerza en la dirección z, cuando z es igual a 0, se anula. La componente z de la fuerza se anula en z igual a 0. Eso quiere decir que si el planetoide lo colocamos en el plano de la órbita del 1 y el 2, la fuerza ahí, en la dirección perpendicular al plano, es 0. Porque eso es esta ecuación. Es decir, que el planetoide no percibe una fuerza hacia arriba ni hacia abajo. Se queda girando en el mismo plano de los otros dos cuerpos. Así que este problema restringido con un planetoide y dos que siguen la órbita kepleriana es un problema plano. Eso es lo que quería contar aquí. Así que z segunda es 0 y por tanto, si la condición inicial es que z punto y z son ambos 0, entonces a tiempo igual a 0, entonces lo son a todo tiempo. A tiempo arbitrario. Pues vamos a buscar entonces las soluciones de Lagrange. Lo que vamos a hacer, en el sistema no inercial, en el que ese eje es constante, hemos quitado la rotación de la órbita, es colocar el planetoide en algún sitio que no conocemos, en el que se pueda quedar en reposo. ¿Podemos encontrar algún punto en el sistema no inercial en el que el planetoide esté en reposo? ¿Eso qué quiere decir en el sistema inercial? Que cuando el 1 y el 2 giran describiendo la órbita de Kepler, el planetoide les sigue y mantiene la posición relativa constante. Es decir, que el planetoide giraría con igual velocidad angular. A ver si es posible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar soluciones lineales. Es decir, vamos a colocar el planetoide en línea con los otros dos, por tanto está sobre el eje de las x. Eso quiere decir que tanto y como y punto como y segunda son todas 0. No hay movimiento vertical en el sistema no inercial. Estamos en el sistema no inercial. Vale. Y como el planetoide está quieto en el punto en el que lo he depositado, pues también x punto y x segunda son 0. La que no es 0 es x. Hay que buscar x. Bueno, pues eso es un problema de equilibrio estático. Como he quitado las velocidades y las aceleraciones, lo que son coordenadas, es un problema de equilibrio estático en una dimensión. Lo que hay que hacer es sacar el potencial efectivo, derivar respecto a x, igualar a 0 y encontrar la ecuación de equilibrio. Y eso es menos mu omega cuadrado x menos g mu menos m1 entre r1 cubo por la derivada de r1 3 respecto a x menos m2 entre r2 3 por la derivada de r2 3 respecto a x. Eso es. Vamos a calcular este trozo. Entonces necesito acordarme de la expresión de R1,3, que era la raíz de x más a cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y estaba en el denominador. Esto es. Y esto iba a salir en un denominador. Entonces, como tenemos la raíz de x más a al cuadrado, al derivar va a quedar un factor x más a. O sea que esto sale menos m1 por x más a. Al derivar esto, sale un factor x más a. Y después queda x más a cuadrado elevado a 3 medios. Como R1,3 es la raíz, voy a volver a escribirlo un momento, bueno, está aquí casi. Y recordemos que R1,3 era la raíz de x más a cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces al derivar queda 2 por x más a, que cancela el 1 medio que viene de la raíz va abajo, y con este otro r1,3 me deja un r elevado a 3 medios. ¿Dónde han ido la y y la z? Pues están a 0. Buscamos soluciones lineales y el problema es plano, así que y y z son más 0. Bien,
Lo mismo hacemos con esta otra. Y entonces la condición de equilibrio está quedando, tiene tres términos, está quedando así: M1 por X más A dividido por X más A cubo, más el término que viene del otro lado, que es M2 por X menos B dividido por X menos B cubo, menos M1 más M2X, que viene de aquí, dividido por A más B cubo, igual a 0. Se puede llevar esta forma. Bueno, esto es una ecuación cúbica en X. Si me fijo, por aquí hay una X al cubo y por aquí hay una X al cubo. También hay, al abrir el binomio, hay X cuadrado, X, por aquí hay X, hay constantes. O sea que en general esto, una vez que multiplico, esto es una ecuación cúbica en X, pues complicada. Bueno. Entonces hay tres soluciones. Vamos a escribir esto en variables rescaladas. Voy a rescalar alfa a el cociente de las masas de los planetas 1 y 2. O sea que si son idénticos dos estrellas gemelas, esto es 1. Y en el caso extremo en el que el 2 sea un planetoide muy ligero alrededor de una estrella, pues esto es 0. Vale. Va de 0 a 1. Si pasa de 1, simplemente reetiqueto 1 y 2. Y no ha pasado nada. Seguimos entre 0 y 1, simplemente cambiando los dos planetas. Bueno, la X voy a rescalarla también. Vamos a pasar una XY que va a ser X entre A más B. Y esto es X entre R y 2. Bueno, A y B los conocíamos en términos de R y 2. A que era R y 2, M2 entre la suma. Ser alfa R1-2 entre 1 más alfa, una vez que divido por M2, por M1 para reconstruir alfa. M2 entre M1 me deja una alfa, M1 entre M1 me deja 1 y esto me deja una alfa, eso es. Y B, igualmente, es R1-2 entre 1 más alfa. Muy similar. Bueno, pues sustituimos todo esto en la ecuación de equilibrio para el tercer planetoide. Queda chi más alfa entre 1 más alfa entre chi más alfa entre 1 más alfa al cubo más alfa chi más 1 entre 1 más alfa dividido por chi más 1 entre 1 más alfa al cubo menos 1 más alfa chi igual a 0. Bien. Ejemplo, el sistema Tierra-Luna. ¿Qué vale esta constante alfa? Tenemos aquí que alfa es igual a la masa de la Luna, que es el ligero, 7,35 por 10 elevado a 22 kilos, dividido por 5,97 por 10 elevado a 24 kilos, que es 1 entre 81,3. Eso es la masa de la Tierra, eso es la masa de la Luna, el cociente es 1 entre 81. O sea que esta alfa para el sistema Tierra-Luna es del orden de 1%. Bueno, pues, ¿qué tres soluciones tiene esta ecuación? En este ejemplo Tierra-Luna. Sí, que llamamos L3, el tercer punto de la... Este es el tercer punto de Lagrange, en efecto. Este es menos 1,005. Sí, L1, primer punto de Lagrange, es 0,836 aproximadamente. Y chi de L2 es 1,155. Los dibujamos rápidamente. Tenemos aquí la Tierra. El centro de masas, como ya hemos visto, está muy cerca de la Tierra. Así que ya no lo voy a dibujar. La Luna está por aquí.
Esta distancia sería 1, porque si es x entre R1, 2, como la distancia Tierra Luna es R1, 2, R1, 2 entre R1, 2 es 1. Así que esta distancia correspondería a chi igual a 1. Bueno, pues los puntos de Lagrange están en menos 1,005, que es prácticamente al otro lado de la Luna. Así que el punto de Lagrange L3 está por aquí detrás. El punto de Lagrange L1 está en 0,8. Eso quiere decir que está por aquí, entre la Tierra y la Luna. Ese es el punto de Lagrange L1. ¿Vale? Y el punto de Lagrange L2 está en 1,1, o está detrás de la Luna. Este es el punto L2, está más allá de 1. Entonces, un artefacto puesto aquí, puede girar a la vez que el sistema Tierra-Luna, porque el término que viene de la fuerza centrífuga está equilibrado con las atracciones gravitatorias. ¿Vale? Ejemplo, este punto, el punto de Lagrange L2, está girando alrededor de la Tierra. Entonces tiene una fuerza centrífuga, ¿vale?, que está equilibrada con la atracción hacia dentro de la Luna y la atracción hacia dentro de la Tierra. El punto de Lagrange L1, pues aquí la fuerza centrífuga es menor, y omega cuadrado R, cuando R es más pequeño, pues es menor, así que no es empujado hacia afuera con tanta intensidad. La Tierra tira hacia allí y la Luna tira hacia afuera. Y las tres fuerzas se equilibran y dejan a este punto en equilibrio. Entonces, tenemos tres puntos de Lagrange a lo largo de una recta. ¿Vale? Bueno, esos tres puntos de Lagrange son inestables. Si separamos ligeramente el planetoide de ese punto, se escapa. Es decir, no se queda orbitando alrededor del punto, sino que la órbita se hace inestable y el planetoide se escapa. Había una idea en ciencia ficción que era que en el sistema Sol-Tierra, en el punto de Lagrange opuesto a la Tierra, se pudiera poner un planeta que nunca veríamos porque estaba escondido detrás del Sol. ¿Vale? Habría un planeta gemelo con una civilización y nunca lo habíamos visto. Bien, eso no, esa historia de ciencia ficción no puede ser porque ese punto de Lagrange es inestable. Entonces el planeta a lo largo de la historia del sistema solar se iría. Bueno, el análisis de estabilidad es parecido al que hemos hecho en un estado sólido, no lo voy a llevar a cabo. En el sistema Sol-Tierra, en el punto de Lagrange L1, se puso la misión LISA Pathfinder. Esta era una misión de hace pocos años de la Agencia Espacial Europea que estaba demostrando tecnología para un futuro observatorio de ondas gravitacionales en el espacio, de manera que puede tener un brazo de cientos de miles de kilómetros, un millón de kilómetros, lo que sea. Total, que para demostrar la tecnología se puso un satélite ahí. Y ahí también está un satélite que se llama SOHO, que está observando el Sol y está en equilibrio entre el Sol y la Tierra mirando al Sol. Bueno, en el sistema Tierra-Luna, en el punto de Lagrange L2, se podría poner fácilmente un satélite vigilando. La cara oscura. O un relé de comunicaciones. Para la cara oscura. Ese sería un gran sitio para colocarlo, porque podría iluminar toda la cara. Si otro satélite en otro sitio le manda una señal, la puede reenviar a la cara oscura. ¿Vale? Bien, se hablaba también de poner en el sistema Sol-Venus, de poner un telescopio Sentinel mirando hacia la Tierra para vigilar la Tierra y ver si, por ejemplo, se acercaban asteroides, para lo que no ha habido financiación. Bueno, o sea que estos puntos de Lagrange, pues son sitios donde uno, durante un tiempo no muy largo, porque son inestables y las cosas escapan de ahí, o bien con algo que corrija la órbita y cada vez que se intente escapar le dé un empujoncito y lo vuelva a colocar en su sitio, pues durante un tiempo se pueden colocar ahí satélites artificiales en esos puntos. Y los otros dos puntos de Lagrange que faltan son los triangulares.
los puntos triangulares, aquí tenemos los astros 1 y 2 en órbita, se encuentran formando un triángulo equilátero por aquí y por aquí. Uno se llama L4, el otro se llama L5. Si uno coloca ahí un satélite, pues está en equilibrio, ¿vale? También son máximos el potencial efectivo. Que hemos escrito. O sea que en principio, para un sistema arbitrario, un satélite ahí se acabaría escapando de ese punto y sería una trayectoria complicada y presumiblemente caótica. ¿Vale? Pero cuando activamos X punto o Y punto, uno de los dos distinto de cero, es decir, que el satélite se empieza a mover y se escapa de ese punto en el sistema no inercial, se activa la fuerza de Coriolis. Recordemos que estamos en un sistema no inercial. Si hay velocidades, el sistema ya no es estático, tenemos una fuerza de Coriolis. Bueno, pues resulta que si alfa, que es el cociente entre M2 y M1, recordemos, está entre 0 y 1, está muy cerca de 0, es menor que 0,04, entonces estabiliza los puntos de Lagrange. La fuerza de Coriolis actúa para que cuando algo intenta salir, la trayectoria se curva y se queda dentro. Así que nos escapan. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que para sistemas de masa muy distinta, puede haber objetos atrapados en los puntos de Lagrange. En los puntos L4 y L5 del sistema Sol-Júpiter se encuentran los asteroides troyanos. En los puntos L4 y L5 del sistema Sol-Tierra se encuentra un asteroide de polvo. Y en el sistema Sol-Tierra, en el punto L2 de Lagrange, también se junta algo de polvo detrás de la Tierra, y eso puede reflejar la luz de la Luna o de otros astros, o de la Tierra o de la atmósfera, lo que sea, y causa un poquito de brillo en el cielo en la posición opuesta a la que está el Sol, es decir, a medianoche en el cenit. A eso se llama Gegenschein, por el alemán brillo en la dirección contraria. Es algo así como la luz de acá en la luz difusa, y claro, en plano de eclíptica, también hay algo de polvo orbitando el Sol, y bueno, esa difusa en Madrid nos podemos olvidar de percibirla, incluso si la noche no estuviera nublada. Además de demasiada luz, pero en un sitio muy cielo oscuro, pues se puede estudiar.